Precisamente hace un año y dos semanas estaba aquí en este mismo podio haciendo la promesa formal de que haríamos este proyecto. Entre otras cosas, no me acordaba yo que me había echado un discurso tan bueno, ¿o no? Maravilla, cortico. Y hoy, un año después, es un gran gusto para mí, en nombre del presidente Santos, que sé que estuvo el sábado aquí o el viernes y anunció precisamente esta firma. Es un gran gusto para mí, a nombre del presidente de la República, a nombre del 500,000 de hombres y mujeres de la fuerza pública, poder rubricar un merecido convenio entre el Ministerio y Barranquilla para darle a la ciudad el más importante polo de desarrollo urbano de sus últimos 100 años. Como lo decía hace un año, aquí va a haber oportunidad de modernización de todas las instituciones urbanas de la ciudad. No solamente en vivienda, en comercio, en infraestructura pública, en espacio público, en parques que sirvan para la arborización, en iluminación nocturna para uso lúdico de los barranquilleros en los atardeceres bellos de esta ciudad. Pero también será una gran oportunidad para que nuestras fuerzas puedan contar desde ese comando conjunto que funciona en Barranquilla con una infraestructura nueva, moderna. Esas fuerzas, apreciado alcalde, que pueden dar cuenta hoy a los barranquilleros de una mejoría notoria en la seguridad. Y en eso usted le agradece a las fuerzas, pero yo quiero en nombre de las fuerzas agradecerle también a usted, al Consejo Municipal, al Consejo de Seguridad, al Fondo de Seguridad, a todos los que hacen que esta ciudad pueda prosperar fundada en una mejor seguridad. Tenemos todos los indicadores de Barranquilla mejorando. Una caída en el homicidio de 3%, una caída en la extorsión de 64%. Yo recuerdo con el CITA hace dos años largos, mi primera visita aquí a hablar de este proyecto iba acompañada de una gran tristeza de la alcaldesa de no poder desactivar más rápidamente las bandas de crimen organizado que extorsionaban. Pues hoy ministra, 64% menos de extorsión. Y eso es una gran realidad para los barranquilleros. Tenemos, bueno, una tasa por 100,000 habitantes en homicidio que es varios puntos por debajo de la nacional. Hay que mejorarla aún más, señores generales de la policía y de nuestro ejército y nuestras fuerzas militares. Pero tienen ustedes ya cómo salir con toda tranquilidad al mundo turístico global con esta tasa de seguridad en materia de homicidios. Están por debajo de la nacional y bien por debajo de la regional latinoamericana. De manera que aquí tenemos una realidad de una Barranquilla que además de esos logros va a tener en los próximos 5, 10 años un pulmón de modernización que va a ser este proyecto. Repasaba yo en el avión las cifras. El presupuesto de la alcaldía de Barranquilla es 3 billones de pesos. Pues bien, este proyecto vale 2 billones de pesos. Esa va a ser la inversión que va a llegar a Barranquilla por cuenta de este convenio que vamos a firmar. 2 billones de pesos, mal contados, son 600 millones de dólares. Y la generación de empleo y de crecimiento y de mejoría de los ingresos más bajos de los trabajadores que van a estar aquí levantando las construcciones, haciendo los diseños, cuidando las obras que se irán desarrollando. La cantidad de ingresos adicionales para el presupuesto municipal o distrital, en prediales, en impuestos a los servicios, en impuestos al rodamiento, porque también la movilidad se va a ver mejorada por este proyecto. Esos 2 billones de pesos quieren decir
que Barranquilla se convierte rápidamente en el centro de desarrollo económico del Caribe, no solo colombiano, también lo dije hace un año. La aspiración de esta ciudad tiene que ser liderar una zona del mundo que cada vez tiene una mayor importancia, como es la costa Caribe de Centroamérica, como es el Caribe insular y como es nuestro propio mar Caribe colombiano. ¿Y tiene con qué? Una ciudad que tiene liderazgo, que tiene cohesión, que tiene controversia, por supuesto, como en toda democracia, pero que tiene relevo generacional. Yo cuando veo la edad del presidente del Consejo, realmente creo que debo tomar la decisión rápidamente de volverme hacia Pereira. Porque no es que parezca hijo de Alex, pues es nieto de Alex. Luego mío, Chosno. Y una ministra que nos ha acompañado con qué dinamismo, con qué entrega y con qué capacidad profesional. Yo la conozco menos en sus actividades de vivienda en el resto del país, pero la conozco más como compañera en Mocoa. Esa reconstrucción de la que ustedes nunca volvieron a oír, quiere decir que va bien. Y en gran medida se debe al CITA. El CITA estuvo desde el primer día pendiente del acueducto en Mocoa, de los lotes para las viviendas, de los nuevos lotes para las viviendas adicionales, de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial en materia de agua y alcantarillado. De manera que hoy que el CITA va a disfrutar plenamente de su luna de miel sin compromisos de la vida pública, quiero agradecerle y felicitarla. Realmente una coequipera ejemplar, ejemplar. Y darle la bienvenida a Puma. Será un gran honor ser su compañero de trabajo. Somos además vecinos de silla en el Consejo de Ministros, de manera que un aire juvenil le caerá bien a ese Consejo de Ministros como el que tenía el CITA a su cargo. Bien, termino diciéndoles esto. Al verlos con su entusiasmo, con su confianza en Colombia, con su confianza en su Barranquilla, se reafirma en mí el pensamiento de que los colombianos necesitamos ver con más optimismo nuestro futuro, nuestra esperanza, nuestra capacidad para progresar, para ser prósperos. Esto que veo yo aquí hoy me reconforta de que tenemos un país que sí cree en sí mismo, que sí cree que su futuro es mejor, que sí cree que es mejor estar en paz que en guerra, que sí cree que es mejor usar el presupuesto nacional para que todos crezcamos y nuestras regiones se desarrollen, y no solamente para vencer a un enemigo que ya entregó sus armas, que ya se desmovilizó. Nos quedan todavía amenazas y para eso tenemos una fuerza pública poderosa, la más poderosa fuerza pública de nuestra historia. Por eso tenemos confianza en poder enfrentar amenazas como la del Ejército de Liberación Nacional. El ELN tiene que entender que su puesto en la historia por cuenta de la lucha armada desapareció, que tienen que hacer política si quieren que la gente los oiga, los tenga en cuenta. Por esta vía de las armas serán una guerrilla intrascendente en muy poco tiempo. Está abierta la puerta de una conversación, de una negociación seria. Pero tienen que entender que su puesto en la lucha armada para tomarse el poder se acabó, no existe más. Los colombianos no queremos eso, queremos gentes haciendo política sin armas y respetando nuestros derechos. Las otras amenazas del narcotráfico, del crimen organizado, son amenazas que también están siendo enfrentadas por nuestra fuerza pública poderosa.
el narcotráfico. Después de ese salto terrible en los cultivos entre 2013 y 2015 de 50 a 100 mil hectáreas de coca, estamos hoy tratando de revertir ese error, un error grave. Ya vamos en la mitad de la meta de las 50 mil hectáreas de erradicación que el presidente nos ha puesto y arrancó la sustitución ya en serio con miles de hectáreas. Somos capaces por primera vez en nuestra historia de 30 años de pensar que Colombia deje de ser el primer productor de coca y de hoja de coca en el mundo. Por primera vez en 30 años. Ese es un compromiso que tenemos que sacar adelante. No podemos montar la paz si hay cultivos de coca. No podemos ejercer el liderazgo que debemos ejercer en América Latina y en el Caribe si estamos montados sobre crecientes cultivos de coca. Y al crimen organizado, ese que tenía en jaque al país a principios del siglo XXI y que hoy está en jaque por cuenta de nuestra fuerza pública, ese clan del Golfo que tiene hoy menos de la mitad de los hombres armados que tenía hace 5 años. ¿Qué organización que pierde la mitad de sus hombres armados puede estar en expansión, ocupando territorios o amenazando nuevas gentes? Lo que está es de huida de la policía y del ejército que están pisándoles los talones en todas esas zonas del Chocó, de Urabá, de Córdoba, del Catatumbo, del sur del país, pagando escondederos a peso, porque los vamos a llevar a todos a que respondan ante la justicia. Queridos amigos, el CITA me ha oído que recomiendo a mis colegas que cada vez que se sientan con energía baja, con tristezas, con frustraciones, vengan a Barranquilla y se tomen un tinto con Alex. Y si no les es suficiente, que creo que siempre lo será, que tengan una cita con el CITA para que les cuente proyectos futuros. Ese papel también lo hará Puma en el gobierno. Señores generales, gracias por su colaboración en este proyecto. Me voy otra vez a Bogotá muy complacido de que ya el traslado de este batallón, de esta unidad militar, está en marcha. Y sobre todo que ese gran pulmón de modernidad que va a ser este proyecto arranca también. Todos los que puedan escribirles a mis paisanos en Pereira hablando bien de este proyecto, por favor, háganlo. ¡Qué dificultad! Ayúdame, por favor, Alex, a que el de Pereira sea el segundo. Este es el primero. Con lujo de detalles, va a ser el más importante proyecto urbano en muchos años en Colombia. Muchas gracias a todos.